voy a comunicar yo. Ahora comunico yo. Hola. Veo, veo que Mahul llevó al Dipi a hablar al programa de él y decir que quiere atar a alguien a un palo. Dipi, si querés me podés atar la chota a una cañita, ¿sabes? Porque yo no quise decir eso, ni tampoco lo digo. Lo que pasa es que lo mandan a este pibe, que estoy pensando seriamente que debe ser parte de alguno de Juntos por el Cambio, que lo manda a que lo que yo estoy diciendo, ponerle un nivel y un ribete de locura para que quede en la nada. Pero no es así, Majul. Si vos te crees, igualmente a los comunicadores esos que tienen, inclusive los dos, tres cubanos que trajeron, que me los como con berenjenas en escabeche, así como me comí al puto, ¿cómo se llama? Al puto cabeza manchada del ecuatoriano. Ahora van a ver, pónganse a pensar a ver cómo cagan. Dipi, te están usando y pibe, no te levanté la media que es foto carnet, no te metas que va en serio y que vos, bueno, viste, porque vos te hiciste famoso, le pegaste a tu señora, una cosa así. Yo no, yo hace muchos años que vengo dejando el ojete y no me importa nada si me dicen que viene y me palmean la espalda. Porque a mí nunca en la vida me ofrecieron una radio. A vos te la dieron enseguida y ahora estás diciendo y estás haciendo querer entender que yo soy un loco. Metite en tus cosas y hacé tu guerra, pa. Pero acá no va a haber que atar a nadie a ningún lado. Acá tienen que pagar los que nos cagaron. Nada más. Y tienen que pagar con su patrimonio y con su cara. Eso es. Nada más, eso es lo único que quiero. Después, lo que más corre por este pelotudo, igual que el otro, ¿cómo se llama? Babi Echecopar. Babi, está bien, está jodido, tenés razón. Por ahí está jodido y no nos podés contar lo macanudo que es Scioli, ¿no? Porque yo te escuché ahí que era macanudo Scioli. Y después quedó como el orto cuando en lo de Fantino te vimos todo, que la buena onda de la pauta. Ustedes no se merecen el perdón de Dios, no se merecen. No se merecen el perdón de Dios. Están menospreciando algo que no van a poder manejar. No sean boludos, no sean boludos. Están menospreciando lo que no van a poder manejar. Yo se lo digo. Y incluso también los políticos que se quedaron todos callados, especialmente los pelotudos de Juntos por el Cambio, que se quedaron calladitos, como diciendo, uy, ¿cómo te enojaste? Sí, me enojé porque ustedes manejan esos muñecos para donde se les canta el orto, igual que los otros hijos de puta. A nosotros nos están cagando y ustedes están cagando de risa. Tengan cuidado porque todo lo que tengan, todo, las amantes, los negocios, la guita, los viajes, la plata afuera, lo que sea, ustedes lo vamos a tener claro para verlo todo. Quédense tranquilos porque la ayuda va a llegar de todos lados en contra de ustedes porque se están cagando el país. ¿Entendieron bien claro? ¿Ok? Bien. Cualquiera que tiene problemas conmigo me agarra por la calle porque yo ando por la calle y ni siquiera tengo polarizados los vidrios. ¿Dale? ¿Dale? Bien. Y si tenés algún problema o alguno quiere decir algo porque soy un drogadicto, quiero decirle que no uso drogas y que pongo en juego. Si vos decís de mí algo que no podés probar, tenés la seguridad que ahora no me importa tres carajos los abogados. Es la carne lo que va. Eso va para el viejo pelotudo este, ¿cómo se llama? Este Luis Ventura que salió diciendo que tengo que tener el culo limpio. Yo lo tengo bien limpio el culo para que me lo chupé, Luis Ventura. ¿Dale? Ya bastante mierda hiciste vos, hizo mierda el otro de Real y todo eso que están metidos todos ahí. ¿Están claros? Bien. ¿Lo entendieron bien? Bien. Ok. Así me gusta, así me gusta. Que aprendan y que hagan las cosas bien. Nosotros somos un buen pueblo, ¿no es cierto? Díganle a los chicos que hagan las cosas bien. Ahora quiero saber sobre Mayra Mendoza, pero no solamente lo que hizo Wiñaski. Quiero saber lo que ustedes pueden decir, lo que ustedes van a decir. Quiero que terminen con esta pelotudez de andar metiéndonos lo que les dicen a ustedes que no tienen que decir a nosotros. Ustedes, dueños de los medios, pensaban que estaban en el portaaviones invencible y no saben que si les cortamos la radio están cagados, cagados. Buenas tardes, a tu teler, y acá estoy, no rompan las pelotas,
No voy a pelearme con cada uno. Me voy a tomar el trabajo de mostrarle a cada uno quién es. Voy a tomarme el trabajo de terminar con esto aunque me muera. Buenas noches. Me cago en Milei, los libertarios, el otro pelado culo roto de todos esos son todos cagadores. Todos te están cagando. Todos tienen arreglos entre ellos. Todos. Todos. Porque si no, no me hubieran llamado por teléfono todos. ¡Todos! Llegó el momento, y si el que quiere se prende, el que no quiere no se prende. Pero acá nadie ata a ningún árbol, che, tarado. Acá nadie ata nada a ningún lado. Que ya te vengo perdonando de hace un montón. Ya nadie ata nada de ningún lado. ¡Machi sotto! ¡Maurizio! ¡Maurizio! ¡Mi già il ciocciocciopuno di io! ¡Senza paura de dit! Senza paura, te dito, che salto di sci, tu aspettando la casa tua. Managgia! Merda di fuoco! Aprendan a respetar, hijos de una gran mil putas. No hay nadie, no hay nadie que no tenga sangre adentro de la carne. Acá está todo clarito. Se acabó. Bueno, apago el té. No. Bueno, sí, lo siento, te entiendo. No, dale. No sé quién es Maxi Sardi. Y a mí dos. Entonces no. Mírate ahora que estoy en YouTube, Biglie. Bueno. ¿Cómo les va? Recién veo hace un rato que Dipi sale a decir que él quiere atar a alguien en la Plaza de Mayo. Fíjense de qué manera, cuando lo que estoy diciendo es absolutamente lo que pensamos todos, mandan a uno a decir una barbaridad, y es Majul, se lo dice a Majul, ¡qué barbaridad! Es como, quieren pintarlo como que lo que dije fue una exageración. Pero se los voy a hacer más grande todavía.
Porque como están acostumbrados a que todo se olvida los tres días, nosotros no nos vamos a olvidar de hacerles acordar todos los días. Ahora, Majul, quiero saber cómo es el asunto con Mayra Mendoza. A todos los periodistas ahí, por favor, ¿nos pueden decir cómo viene el asunto con Mayra Mendoza? Digan bien claro quiénes son los fiscales, los jueces, díganlo bien claro, cuéntenlo todo bien y por favor hagan un seguimiento. Hagan un seguimiento también de otras cosas que espero no decírselas, pero tengan cuidado y escúchame, Dipi, no te pongas, no te levantes de la media, boludo, qué foto carnet. Vos hacé lo tuyo, andá a la radio, hacé lo que vos quieras, en serio te digo, flaco, pero no te metás ni a querer poner, no jugues la pelota que te dicen que jugues porque va en serio y no va a quedar ni uno en el lugar que está. ¿Me entendiste? Si vos me querés, si lo querés, me lo querés entender como ahora, si te querés poner en pelotudo, pelearte, dale. Total, si te vas a hacer más famoso, vos te hiciste famoso por pegarle a tu señora, dale. Te vas a pegar a mí, pegame a mí, que ya soy un anciano, boludo. Es eso, pero no salgas a decir boludeces porque al cualquiera que quiere poner al lado, Majul, vos lo estás haciendo de nuevo porque te crees que sos un genio. ¿Lo llevas al pibe para que diga eso? No, yo te voy a decir claro qué es lo que todos nosotros queremos. Queremos que ustedes se hagan responsables de hasta dónde llegamos. Después que le regalen la radio a quien sea, que hablen lo que se le antoje. Otra cosa también. Babi, no pongo a todos en la misma bolsa, pero si a vos te cabe en la chaquetita, el sayo, te lo pones y se acabó. Y chao, ¿está? Porque yo te entiendo, por ahí ahora se va a poner un poco más jodido que vos me digas que es un buen muchacho, ¿cómo se llama este? Scioli, que parece que es buen muchacho, porque era amigo tuyo el que ahora es presidente, y era bárbaro y era un tipo en el que se podía confiar. ¿No te acordás, Babi? Entonces vamos, sí te lo pongo todo en la misma bolsa. Vos me decís, no voy a poner en la bolsa, y no lo voy a poner en la misma bolsa a No importa, pero no hinchen las pelotas porque se está moviendo algo y es verdad. No empecés a mover cosas al pedo, Dipi, porque vos no te la vas a bancar. No te la vas a bancar, ninguno de ustedes se la va a bancar. Y si me llegás a contestar, yo te voy a ir a ver. No rompan las pelotas, no jodan con esto que es serio. Es serio, esto es serio. No jodan, esto es serio. Dejalo al otro hijo de puta que se haya ido a España, que se vaya a pelotudear porque se compró una casa. Yo te aseguro que no vas a estar tranquilo en ningún lado, porque lo que están haciendo estos hijos de puta es arreglando todo para tomarse el palo. El tipo compró, y ya te la digo, Alberto, te compraste ahí en Galapagar, tenés la seguridad que la vamos a encontrar la casa que te compraste. ¿Y quién te la vendió? ¿Y quiénes son los que están afuera laburando específicamente para que ustedes saquen la guita? Vamos a buscar todo, no te da ningún problema. Yo y un montón de otra gente, pero lo vuelvo a decir, al que quiere venir a romper las pelotas y a meterse a hablar pelotudeces, yo le digo, ojo, porque voy a ir hasta donde no me dé nada. Y toda la plata que tengo, todo lo que tengo, absolutamente lo que tengo yo, desde el principio al fin, lo voy a poner en función de que todo el mundo sepa quién es quién, porque a nosotros nos han cagado y no fueron los políticos. Los políticos están callados en la boca, callados en la boca, cagados en las patas. ¿Eh? Porque le rompimos la antena del barco, le rompimos la antena del y no importa que la gente no lo entienda, no importa, llévate vos la edición de las viejitas, Dipi, que te dé la mano, bien, Babi, vayan, cobren todos los meses, vayan. Chau, amiguitos, espero que lo tomen en serio. Quiero ver lo de Mayra Mendoza, no estoy viendo nada, no me están dando nada, siguen hablando boludeces, vamos, muchachos, denos información que tenemos que cambiar algo, vamos. ¡Vamos, muchachos, vamos!